Bueno, nosotros creemos que ha sido un buen aporte el que nos han realizado ustedes. Era importante escucharlos, también va a ser interesante escucharlo al secretario Augusto Costa, porque creo que con el tema de precios cuidados es importante saber su evaluación, más allá de lo que pasa en la capital federal, porque nosotros en Córdoba, por ejemplo, no lo tenemos. A los efectos de las reuniones que siguen teniendo lugar, me parece importante decir que esta etapa de escuchar a la Cámara ha sido ampliamente satisfecha, en el sentido de que, bueno, hemos escuchado la posición, lo hemos hecho públicamente, de manera de que todos sepamos acá qué se piensa. Me parece importante decir que sí, que efectivamente estamos entre dos concepciones muy diferentes de lo que debe ser una legislación, de lo que debe ser una protección y dónde deben estar situadas las sanciones. Es importante también saber que estamos planteando de tres normas, dos que vienen de hace 30 años, más allá de cuál haya sido el origen, seguramente los cambios que han introducido, tanto en los derechos, en el derecho administrativo, en los derechos de los consumidores, a 20 años de la reforma de la Constitución del 94, los derechos consumidores son como de nuevo cuño. No está mal revisar alguna legislación antes de seguirlas emparchando. Así que me parece que no solamente hay criterios diferentes, sino además distintas maneras de aproximarse a una legislación para saber si cumple o no con su cometido a la luz de lo que hoy se vive, que es muy diferente de lo que se vivía 30 años atrás. También me parece que hay una cuestión irreductible por parte del oficialismo respecto a una etapa que yo la llamo de vigilar y castigar. Me parece que los usuarios tienen derecho y los consumidores a ser respetados y defendidos. Lo que habría que preguntarse si más sanciones, si mayor dureza, si mayor discrecionalidad son la manera de poder proteger mejor esos derechos. De todas maneras, esto es simplemente una aproximación de escuchar, que es importante poderlo hacer, legislar a conciencia, sabiendo cuáles son los puntos de vista de todos los que están de alguna manera alcanzados por cambios en la legislación. Y no se preocupe, diputado Cabandier, que lo vamos a tratar en breve. Me gustaría muchísimo contar con su apoyo para que podamos escucharlo al secretario Costa, porque creo que respecto a precios cuidados tiene algunos detalles. Sí, pero no hace falta negocio conmigo. No, negocio, yo digo que sería interesante poder contar al secretario Costa, y que en esta etapa nos hemos escuchado. Le agradecemos muchísimo que hayan participado, y nos queda claro que a la hora de aproximarnos a los proyectos tenemos miradas distintas, que vamos a ver cómo logramos de alguna manera conciliarla para que esté el derecho al consumidor asegurado, que no haya derechos vulnerados y que este tipo de encuentros sea realmente fructífero. Bueno, dije que hay miradas distintas. Bueno, entonces si yo no negocio, usted no me chicane. No, bueno, me parece interesante todo el encuentro que hemos tenido ahora, y dado las reuniones de las otras comisiones, dar por levantada esta, agradecerle su presencia nuevamente, saludo al presidente de La Vega y seguiremos en contacto. Muchas gracias.